Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro suéter y de ahora vamos a dejar de tejer aquí las mangas. Vamos a tejer, como todos los inicios, nuestra vuelta de inicio. Tejemos lo que es el frente y llegando aquí les explico qué es lo que vamos a hacer. ¿Sale? Empecemos porque tenemos mucho que tejer. Ok, empiezo yo mi línea con 2 cadenas de elevación. Estoy empezando por el revés, el dibujo, y estoy empezando a tejer lo que es uno de los frentes. Llegando a la siguiente, como les había dicho al inicio del video, sí, vamos a hacer un pequeño aumento de cadenas. Ahí les explico cómo lo vamos a hacer. Ahorita los veo. Miren, vamos llegando aquí a la esquina de que estamos tejiendo el frente. ¿Sí? Estoy llegando yo a la esquina donde hacía yo los aumentos para continuar con lo que era el hombro. Pero aquí lo que sigue va a ser lo siguiente, miren. Vamos a tejer como nos está pidiendo el dibujo. ¿Sí? Aquí voy con un punto alto normal y termino con 2 puntos altos en relieve. Y aquí vamos a tejer lo que correspondía a el aumento, que es un punto alto. ¿Sale? Hasta ahí. Hasta ahí vamos a tejer. Y ahora vamos a aumentar 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cadenas es lo que yo he aumentado aquí. ¿Sí? Entonces me voy a brincar todo lo que correspondía al hombro, que ahora es la entrada para la manga, y me voy a ir hasta la siguiente punta, que es para unir con la espalda. Y aquí, ¿qué es lo que voy a tejer? Hagan de cuenta que aquí está la esquina, ¿sí? Tomo lazada porque en la mera esquina voy a tejer un punto alto, que era lo que correspondería haber tejido en la esquina. Y retomo mi dibujo. 2 puntos altos en relieve. ¿Sí? Retomo el dibujo de mi puntada, del punto waffle, un punto alto normal, y luego continúo con 2 puntos altos en relieve. ¿Sale? Bien. Entonces, nosotros aquí ya hemos dejado montada la abertura. A ver, vamos a acomodar aquí el asunto. Miren ustedes, venía yo tejiendo aquí del inicio. Empecé todo esto y llegué aquí. Hice mis 18 puntos y junté con la espalda. Y aquí ya está la entrada de la manga. ¿Ya vieron? La entrada de la manga amplia para que quede cómoda. Y ahora me voy a seguir tejiendo sobre la espalda. Llegando a la otra manga vamos a hacer lo mismo. Y ahorita les muestro. Bueno, como en la primera parte, estamos llegando aquí ya a la segunda. Y miren ustedes, aquí tengo yo que he terminado de tejer todo lo que es la parte de la espalda. Y ahora voy a llegar aquí a la esquina. Ya llegué, hice un punto alto normal, me tocan dos puntos altos en relieve. Y en la esquina me tocaba hacer punto alto, cadena, punto alto. Nada más voy a hacer un punto alto. En esta, y a partir de aquí mis 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, entonces me brinco todo lo que es la parte de la manga y me vengo hasta el otro frente. Ok, a partir de aquí voy a unir y lo voy a unir de la siguiente manera. Lazada, y en la esquina hago un punto alto. Nuevamente se zafó. Lazada, y en la esquina hago un punto alto. Muy bien, ya quedó unida la cadena de 18. Aquí está la bocamanga y continuamos con nuestro dibujo. Muy bien. Y así voy a continuar con el dibujo hasta el final de la línea, hasta el final de la vuelta. Me voy a regresar y nos vemos para saber qué es lo que vamos a tejer sobre los 18, sobre las 18 cadenas que acabamos de poner en la bocamanga de los dos lados. ¿Sale? Bueno, sigamos tejiendo, ahorita nos vemos. Miren, aquí yo ya vengo iniciando la siguiente vuelta, que es la vuelta del derecho. Y estoy llegando a la parte donde hicimos las 18 cadenas. Entonces aquí vamos con nuestro dibujo. Muy bien. Okay, que no se nos enrede el estambre. Y miren, ya estoy llegando aquí a las cadenitas, respetando mi dibujo. Muy bien. Aquí me tocan dos. Me tocaban unimos, sí, porque aquí unimos, esta es la segunda, aquí va la segunda, ok. ¿Se ve? De la esquina, perfecto. Acuérdense que esta fue la esquina en la que llegamos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer nosotros nuestros 18 puntos altos, uno en cada cadena. ¿Sí? Yo siempre procuro agarrar los dos cabos en lugar de uno. Los 18 puntos en las dos cadenas de ambos lados del suéter, ¿sale? Bueno, vamos a terminar este paso y ahorita nos vemos. Recuerden, son 18. Miren, así va quedando nuestros 18 puntos altos en lo que es la bocamanga. Ya nada más resta terminar la vuelta y en la siguiente incorporar todos estos puntos al dibujo y adelantarle. Le tejo un poquito más para enseñarles cómo queda y sigamos tejiendo. Hola, pues miren, aquí les quiero mostrar, aquí viene ya mi bocamanga completa. Aquí ya incorporé los puntos en el dibujo y miren ustedes, así va creciendo. Seguimos tejiendo, incorporamos todo, ¿sí? Y nos vamos. Ok, llegando aquí, miren ustedes, vamos a ver cuánto llevamos ahorita, ¿sí? Para un suéter talla mediana hasta 35 centímetros. Para un suéter talla grande 40 centímetros. Y para los que vayan a tejer abrigo corto o un abrigo debe de quedar, ya se me movió, hasta 50 centímetros. Hasta acá debemos llegar. Nos faltan todas estas vueltas, pero con esto damos por terminado el video de lo que es la integración del dibujo en la bocamanga y todo lo que es el tejido de nuestro torso. Ya está tejido. ¿Sale? Bueno, ahorita les muestro cómo está. Pues aquí ya lo tienen, miren ustedes. Aquí ya está toda la pieza ya tejida de un lado hasta el otro. Todo esto. ¿Sí? Quiero que lo vean. Muy bien. Ahí ya lo tenemos. Entonces, nos vemos ya en el próximo video para que ustedes puedan ver cómo vamos a tejer tanto las bolsas como las mangas, ¿ok? Sale, pues nos vemos en el próximo. Chao.